al dar a conocer los resultados de Grupo Financiero Santander México al tercer trimestre del año, el presidente ejecutivo de esta institución, Marcos Martínez Gavica, afirmó que con la reforma energética, el banco buscará ser líder de financiamiento en los proyectos de infraestructura en el país. Indicó que en este año hay 10 proyectos de infraestructura importantes que ya están financiándose y de los cuales han participado en 6. Por ello, ahora Santander invertirá 65 mil millones de pesos de forma inicial. Con la reforma energética ya puesta en marcha, el banco lo que ha dicho es que financiaremos, nos proponemos seguir siendo el banco líder de financiamiento de proyectos de infraestructura en el país. Lo hemos sido pues prácticamente desde que comenzaron a ver estos proyectos de infraestructura con participación privada. Ya son muchos años de ser el líder y ahora lo que decimos es que de entrada estamos poniendo a la disposición 65 mil millones de pesos para financiar estos proyectos de infraestructura, y si se acaban pues ponemos más, pero para dar una referencia de que estamos decididos a seguir siendo el banco que más apoye a la infraestructura en el país. En relación al consumo en México, Martínez Gavica comentó que ya pasó la mayor parte del bajo crecimiento. Ahora dijo, confían en que vendrán mejores tiempos. Si hemos podido crecer en los momentos en los que el país ha estado con un bajo crecimiento, estamos totalmente listos para hacerlo en forma mucho más acelerada en la medida en que el país comience a tomar otro ritmo de crecimiento como estamos comenzando a ver que lo está haciendo. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Enrique Romero, Notimex.